Mi mamá anda calentando Nada, aquí unas hija. gorditas. ¿De qué No, son a mí las no, gorditas? gorditas de horno, De le dicen, horno. son de masa con cuajada. Ah, Con queso fresco. Las hizo mi tía Lili, la hermana de ella. Están bien Muy ricas, ricas me ¿verdad? quedaron bien, bien buenas. Mi mamá nos trajo mucha tentación, demasiada tentación. Dejan si antes la barbacoa. Miren, trajo barbacoa de allá y hizo una salsita con unas tortillitas. Y también trajo estas para las recetas, para que las esperen, miren. Este sombrero es de Nathan. ¿Es tuyo, verdad, papi? Sí. Y a Eri le queda bien. No, Perfecto. Sí, sí te queda bien tu cabecita, mira. está apretado un poquito. Te miras cute. Te miras guapo. ¿Se mira guapo, papi? Mira, ya lo quiere. Pónselo. Él lo traía al revés. Volteado. A ver, papi. Sí. A ver, voltea, Nathan. Ay, que se lo volteó. Mira. Qué chulo, papi. Con tu sombrero. A ver. Ah, y de lado. Oye, ahora andan de rojo los dos. Mami. Oh, esta es mía. Esta es mía. Mami. Le pica la cámara. Mami. Hola, Betsy. Hola, Nathan. Vámonos, chico. Hey, ¿nos vamos? Sí. Okay. Ahora tiene carros llenos aquí mi papá. Todos los nietos, hijos, vinieron a visitarlo. Betsy, ¿ya estás lista? Vámonos, pues. Ya nos vamos. Ay, gracias, Betsy. A ver, préstamela. Betsy me trajo una florecita. Ya nos vamos de aquí de la casa de mi mamá. Estuvimos un buen rato desde la mañana. Aquí comimos, desayunamos. Miren la florecita. Nada más que pues como estamos aquí disfrutándolos, ya ni grabamos nada, pero ya comimos. Ya vamos a ir a buscar algo para las jardineras, unas florecitas. Y Eric quiere ver unas palmas, a ver si encontramos unas para plantar allá afuera. Ya mis papás ya llegaron. Llegaron con bien. Vente, mami, vamos a subirte. Betsy viene lista para explorar. Venimos aquí a este lugar para ver si encontramos unas palmitas. Unas palmas para nuestra casa. Miren estas. Estas son diferentes, ¿verdad, Ari? Son como más chiquitas. También picudas. Ese está bonito. Van muy chiquitas estas. Vamos a ver para acá. Estas están chiquitas también. Hay muchas plantas aquí. Miren, qué bonito para decorar. ¿Te gusta esa, mami? Esas están bonitas, la moradita. Bien bonitas para plantar. Yo no sé mucho de plantas, eso sí no sé yo mucho. Casi nada. Miren estas, qué bonitas. Esas se llaman petunias. $16.95 por toda la cartera. ¿Qué, mami? Ahí voy. ¡Ay! Se me perdieron. ¿Dónde estás? Ay, Betsy. Miren, se tienen puerquitos aquí. Qué bonito. Oh, hay agua. Vamos a mirar. Huele bien rico aquí a tierra mojada. A ver, mami. Mira, qué bonita, Betsy. ¡Ay! Oh, pasa por allá abajo, mami. Mira. Esa agua que viene por aquí pasa para acá. Miren, qué bonito. ¡Ah! Oh. Qué bonito, ¿verdad, Betsy? Bien relajante. Vamos a venir para acá, de este lado. Nos mandaron para acá. Mira, y aquí venden las... para las plantas. Los jarrones, qué bonitas. Este color está bien bonito, el verde. Me gusta ese color. Tienen de diferentes tamaños, sabores, colores y de todo. Ay, mira, estas qué bonitas, Eri. Estas de aquí. Miren esas palmotas. Esa está bonita. Ajá. Necesitan hacer el hoyo. A ver. No, sí es cierto. Esta. Esa está hermosa. Mira qué alta. Wow. Es como el tamaño de tu papá, ¿no, Eri? Sí.
La esquina de tu papá estaba como más... más rellenita de hojas. Esa está bien bonita, Are. Y aquí acaban de quitar una. Miren, ese jarrón con el dedo. El dedo bien, bien paradillo para arriba. Qué bonitas. Y estos de aquí, esas están bonitas. Oh, mira, aquí han sacado más palmas. Ahorita están comprando muchas palmas porque se echaron a perder bastantes. Muchas, se helaron con el frío que vino. No, tienen bastantes. Mira, Esther, ¿están pegadas esas dos o las? Esas de Aira. ¿Ves cómo las tienen pegadas con el lazo? Así son. Están bonitas también en medio de la house. Ajá, como en la mera mitad, Ari. Ya viene el tiempo de plantar. Oh, qué bonitas. Estas están más chiquitas. Más chiquitas están estas. Vente, madre. Te va a corretear un toro, Betsy. Andas muy roja. ¿Qué, papá? A mí me gustas tú. ¿Esta de aquí? Esta ya está sol. Ya tiene el... todo lo que tiene en rojo ya está sol, ¿no, Eri? Miren, todas las que tienen así el papel rojo este. Muchas tienen, ya las vendieron. Allá tienen bastantes con el papelito rojo. Ay, mira, está qué bonita, Eri, ya la vendieron. Ajá. Como así. Nuestra casa no está tan alta. Ajá. Ahorita queda... mira, qué bonita. Esa está bien hermosa, Eri. Hermosa que está, ¿eh? Y sí da sombrita. Sí. Mira allá, ¿de qué lado? Sí da sombra. ¿Cuál les gusta a ustedes? Díganos, opinen aquí. ¿Cuál se miraría bien? Nos estábamos animando con esta de aquí, pero dice Eric, ya está vendida. Ah, oh, sí, ya tiene rojo. Qué bonita. Véngase, chula, véngase para acá. Vente, córrele. Tu papi no te espera. Miren, estas casitas están bien bonitas, como si fuera una noria. Bueno, así le digo yo, noria, men. Oh, yo creo que sí sigue llena de agua. ¿Tiene la maquinita ahí? Qué bonitas están estas. Para ponerlo en la mitad del patio de enfrente, de la yarda. Esta de aquí me gusta para plantar cilantro, todas las hierbas aromáticas. Cuesta $299. Pero esto pienso que ella lo puede hacer. Se me hace carita. Nos andan enseñando aquí las palmas. Esta está bonita. Agarramos esta de aquí, que es la que está en la mera orilla. Y esta de aquí. A ver cuál es. Sí, es esta de aquí. Esta. Y aquella está hermosa. Le van a poner un papel rojo para que vea que ya está vendida. Esta y esta. Para llevárnoslas hoy. Tal vez hoy mismo se las van a subir a Eri en su traila de él. Vamos a ir a la casa por la traila y hoy mismo las va a plantar porque es más barato si tú mismo las plantas. Te dan más descuento. Y ya el muchacho le dijo a Eri cómo la plantara, qué tanta agua le echara, qué tanto profundo hiciera el hoyo. Le dio varias recomendaciones. Pero sí, Eri ya está emocionado por llevárselas. Dice, hoy mismo me las llevo. Ojalá que sí se nos logren. Y como quiera le dijo que cualquier pregunta que tengamos que le hablemos, que ellos nos ayudan. Vente, madre. Ahora, si nosotros la plantamos, no tiene garantía, no tiene tanta garantía. Bueno, sí, pierdes tu garantía. Pero si ellos la plantan, te dan solo un año. Solo que esta nevada que pasó, está el hielo, eso sí no lo cubren. Porque eso fue, dice que 5 días con ese tipo de frío que hubo, pues claro que las vamos a perder. Mira, mami. Miren, aquí tienen pajaritos. Mira, mami, son pajaritos de amor. Oh, qué bonitos. Ellos están más libres porque la jaula es más grande. Es como si fuera que estuvieran afuera. Oh, ven, mami, vamos a ver acá los pajaritos, ven. Miren cuántas. Cuántas plantas que uno ni sabe los nombres. Bueno, yo ni las conozco. Vente, madre, deja ahí. Miren el oso. El oso negro. Mira, Betsy, el venadito. Ven, vamos a ver acá. Hay más animales. A bear. A bear, ¿ya lo miraste? Ven, mira, ven, acá hay más. Betsy anda emocionadísima. Hagan de cuenta que anda en el zoológico. Aquí había unos pájaros. ¡Oh! Mira, Betsy, los pavorreales. Mira ese, qué hermoso. Su cola. Miren, qué bonito. A ver si me puedo arrimar un poquito más. Mira, qué chulo.
Mira, mira su cola, mami, de él. Qué bonita. Está bello. Y aquí está un blanco. Mira, mami, qué bello. Hombre. Qué bonito pájaro. Mira la fuentecita, qué bonita. Esta de aquí está bonito, miren. Con esto te relajas. No. Canija. Te quiere tirar piedras, pero no, se va a ensuciar, mami. Qué bonito. ¡Papi! Despacito, despacito. Ya nos vamos, vamos a ir por la traila. Yo creo que la va a pegar ahorita con la troca blanca. Miren, Betsy, Betsy anda emocionadísima. No se espera. Eri fue a dar la vuelta por ahí atrás del terreno. Le voy a abrir el portón porque viene por esta traila. Aquí van a subir las palmas. Ok, vamos a abrirla ya. Es que me toca caminar. Ahí está. Que caben, ¿no? Listo. Aquí es donde va a ir las palmas. Yo creo que sí cabe, ¿no, Eri? Sí. Sí. Voy a bajar a Betsy para pasearla un ratito. ¿Cuánto tiene de pico? Cárgala mientras. ¿Sí tiene? Okay. Uy. ¿Te gusta, mami? Eso. No la tomo de enfrente porque no trae chorcito. Qué chula, madre. ¿Le doy más recio? No, no tan recio. No le gusta que le demos tan recio todavía. Yo creo que le da miedo. Eso, Betsy. Eso. ¿No tan recio? ¿No tan recio? Hermosa. Miren, a Betsy le cambié sus zapatitos, le puse tenis porque hay mucha tierra y quiere andar corriendo. Ya estamos listos, ya consiguió Eri una. Esta parte de aquí, miren, la bola no la tenía y buscó y tenía otra ahí en el cuartito. Entonces ya nos vamos porque ya falta poquito para que cierren el lugar. Vámonos, mami, para subirte. Vamos a amarrarte. ¿Viene por las palmas? Sí, por esas. Dale un poquito más para adelante. ¿Para adelante? Ok. Aquí están las palmas. Ya las sacaron del hoyo. Una raíz está más grande que la otra. Vengo, voy a traer el tractor. Ok. Miren, son estas de aquí. Es poquita la diferencia, Ari. Nada más que esta tiene las... Pero esta está grande. Esta tiene las hojas más extendidas. Wow. Ahorita vienen para ponerla. Ahí está la traila ahí atrás. Para ponerla en la traila. Ahí andan ahí atrás poniendo paletas para que sea apoyo para las palmas, para que no se vayan a caer. Wow, mira. Está grandísima.
¡Ay! ¡Córrele! Así es como quedó aquí en la traila. Las palmas. Van a ir arrastrando las hojas, Eri. Poquito. Ya nos vamos porque se nos puede hacer tarde. Y a ver cómo le hacemos para bajarlas. Está pesadísima esta de aquí. Pesada, pesada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo le hace Eric. Ahorita Eri anda midiendo aquí para ver qué tanto va a ser el hoyo. Ahí ya le habíamos hecho una marca. Dice Eri, es que... Sí, ahí está bien. Dice Eri, es que yo no peso, dice, la máquina me levanta, pero sí, es que están pesadas. Esta yo creo es la única que va a poder sacar, bajar más bien, porque esta de aquí está bien grande. Miren qué lombrizotas hay abajo de la tierra. Ahorita iba a agarrar una así pensando que era un fierro. No, hombre, si la hubiera agarrado hubieran escuchado los gritos aquí en toda la calle. Pero miren nada más. Miren. Una tripa. Tripota. Ya tengo un nuro aquí, una sopita. Que la viera Betsy, se la voy a guardar ahorita para que cuando se despierte la mire. Qué lombrizonón. Los pajaritos se comieran esto. Ya acabo de hacer el hoyo Eric aquí y va a levantar la palma. A ver si quedó bien el... De tamaño el hoyo. ¡Ay, huechito! Hace falta unas lights para mirar bien. Ya la paró bien ahí en el hoyo. Está bien alta. Nada más que pues nos hace falta la luz. Se nos anocheció aquí. Ya mañana en la mañana, si Dios quiere, va a amanecer una palma bien puesta ya. La va a alinear.
Wow. Este guachito, pues, cuando se propone algo, se propone. Miren, ya la palma está puesta. Ya Eri se trajo las luces hasta por fin. Le dije hace rato que las trajera. Ya se mira mejor. Mucho mejor. ¿Lo vas a compactar bien? Sí. Quedó bien bonita. Y esta es la más pequeña. La otra está más alta. Más grande. Miren, así es como se mira desde acá de la calle. Se mira bonita. Batalló un poquito con ese cable de la luz. Tuvo que manejarle ahí. Maniobrar. Le va a dar muy bonita vista a la casa. Esta de aquí mañana la van a poner porque necesita ayuda con otra máquina. Está muy pesada. Va a tener que hacer el hoyo primero antes de que vengan para que la pongan. La van a poner aquí de este lado. Aquí. En la misma dirección de aquella. Va a estar ahí. Pero sí le costó trabajo al pobre. Hacer el hoyo. La maquinita le ayudó y después él lo hizo con un pico que tenía ahí y una pala. Y ahorita pues anda llenando. Anda rellenando el hoyo. Que quede bien tapadito. Solo que tiene que dejar... Tienes que dejar una parte afuera, arriba, Bedari. Para que no se ahogue. La palma respira con esto de aquí. Ok. Eso no puede estar tapado. Nos dijeron que ahorita como no está tan caliente, 3 veces a regarlas en la semana. Y ya cuando esté bien caliente, de 4 a 5 veces por semana. Y que esté... bien mojadito, de 3 a 4 minutos dejarle el agua, de bien empapadito. Vamos a ver cómo se mira mañana. Ya ahorita se nos oscureció, se nos hizo noche. Y aquí Eri me tiene trabajando horas extras congelándome porque va, está frío. Él no tiene frío, pero yo sí tengo frío. Él está trabaje, le da calor, pero ahí la llevamos. Estas luces le ayudaron bastante ahorita. Chicos y chicas, esto es todo por hoy. Mañana continuamos con la otra palma, pero ya es noche y ya queremos también no hacer tanto ruido. Y mañana les enseñaremos cómo queda la otra palma, que es esta de aquí, que está gigante también, pero sí, ya mañana continuamos. Buenas noches para todos. Ahorita ya va a cenar Eric y a descansar.